Soy Andrea Rodríguez, guía de servicios bibliotecarios del Biblioparque Márquez de San Jorge. El reto para hoy, familia, es crear con tapas desechables. ¿Sabías que al utilizar estas tapas en las diferentes actividades con los niños, estás desarrollando habilidades motrices, aportando al fortalecimiento de la concentración, coordinación y agilidad? Este tipo de motricidad que se trabaja con los niños es fundamental no solamente para la lectoescritura, sino para la vida diaria. Por eso es muy importante que trabajemos mucho y de forma divertida. Las tapas, además de ser un material de polipropileno, es un material que tarda cientos de años en degradarse y qué bueno que lo podamos reutilizar y ayudar en el cuidado del medio ambiente. Familia, a continuación les mostraré las diferentes actividades que podemos realizar con nuestras tapas desechables. Para esta actividad vamos a realizar la caja de las palabras. Para esto necesitamos una caja de zapatos, necesitamos muchas tapas, necesitamos el abecedario y crear fichas con la figura y el nombre de la figura. Para jugar con nuestros niños vamos a escoger alguna de las fichas que ya realizamos, en este caso árbol. Vamos a colocar en el bolsillo y el niño deberá buscar dentro de todas las fichas y buscar las letras para organizar la palabra árbol. Este juego es muy divertido, es un concéntrese. Utilizamos tapas y sacamos diferentes figuritas en pareja. Podemos utilizar animalitos, en este caso yo utilicé perritos, elefantes, pulpos. Podemos utilizar números, podemos utilizar diferentes figuras para poderlo realizar. ¿Listo? Entonces yo tomé la tapa, hice la figura y la introduje. ¿Listo? Listo, tenemos las fichas del 1 al 16. Listo, ya podemos jugar. Vamos a hacer un intento, ¿verdad? Vamos a abrir dos fichas. En este caso, el 3 que tiene el perro y el 15. ¡Ah! Saqué uno, listo. Estas van para afuera, ok. Listo, vámonos con otro. El 5. Con las tapas también podemos realizar diferentes personajes. En este caso creamos un payaso. Si se dan cuenta, tenemos tapas de diferentes colores y tamaños. En este caso, para las piernas tenemos de un solo tamaño, el cuerpo de diferentes, los brazos iguales y para la cabeza la tapa debe ser más grande. Ya la contextura de la cara es creación de cada uno. En el momento de crear estos personajes, los niños no solamente pueden observar los tamaños, sino también reforzar los colores, las formas, el espacio y sobre todo la creatividad. Recuerda, si te gustó este video, no olvides dar like, comentar, compartir y suscribirte. ¡Hasta pronto!